¿Tú qué crees? Es una belleza, papá, pero un barco tan grande... Cuando se llega a mi edad no está uno para esos trotes. A Jenny no le va a gustar. Procura sonreír mucho. Siempre con lo mismo, ¿eh? Papá compra el barco y yo pago el ancla. Si lleváis tripulación, contad con... Hecho. 2 meses. 2 meses más y a vivir. Eso mismo dijiste el año pasado y el anterior. Y el año anterior y el anterior al anterior. Ya les he dicho a los jefes que padezco un mal incurable. Fiebre mala. Será mejor que me ponga a trabajar. ¿Jefe? ¿Capitán? Buenos días, jefe. Buenos días, Andrew. Eso. El desayuno. ¿Desayuno? Uh-huh. No tomo desayuno. Con que no, ¿eh? Bueno. Te he cogido esto, si no te importa. No. Te sienta mejor que a mí. ¿Te veré esta noche? ¿Esta noche? No, no, esta noche no puedo. Tengo una conferencia. ¿Después? Te prepararé la cena. ¿Cena? No, no, no tomo cena. ¿Te encuentras bien? Sí. Escucha, perdona, tengo que marcharme. Cuando te vayas, no te olvides de cerrar la puerta. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. A las 4. En punto. Buenos días, señorita Grayson. Buenos días, señorita Grayson. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, Jimbo. Hola. ¿Un cigarrillo? Ah, es verdad, lo has dejado. Controla esto con Freddy, ¿quieres? Ahora mismo. Tengo que hablar con Lucrecia Borgia. Buena suerte. Ah, buenos días, princesa. ¿Cómo estás? Esa mierda de Fulton. No has podido encontrar nada mejor. ¿Qué tal ese material sobre Diana Brocas? ¿Qué tal es? Como mucho, 3 minutos. ¿Sí? Sí. Seguro que no vale más de 1 minuto. Dame tono. ¿Pasa algo con la señal? Sí, ahora está mejor. Les habla Maggie Grayson. ¿Qué? Durante 90 minutos les ofreceremos noticias y variedades. No,
Creo que no. Nuestras cámaras estuvieron anoche presentes en el aeropuerto para recibir a una celebridad. El alcalde Dudley y su encantadora esposa dieron la bienvenida a la viuda del más importante editor europeo, David Herman. Lotke. Herman, estás en televisión. Diana ha llegado para la inauguración del nuevo hospital. Ya saben que un nuevo hospital ha sido construido en el centro de nuestra ciudad. Mira, eres tú. Son ¿eres preciosa, tú? Señora Dudley. Diana es como nuestra cenicienta. ¿Qué estabas haciendo la en el aeropuerto? Mimada por la suerte. No me lo habías dicho. No tengo nada que decir. Excepto que espero verles a todos ustedes mañana en la ceremonia de inauguración. Muchas gracias. Y nuestra más cordial bienvenida. El nuevo hospital ha sido construido en memoria del primer esposo de nuestra Diana, el gobernador Paul Brocas. La dos veces viuda dona al hospital un fondo de $3 millones, un hermoso y generoso gesto. La fortuna de Diana asciende a $35 millones. Bienvenida, Diana. Y ahora, información meteorológica. 35 millones de dólares. Oh, Herman, lo has conseguido. Tengo una reunión muy importante esta mañana. No te olvides la comida. Con el señor Clark. ¿Quién es el señor Clark? Deséame suerte. Hasta luego. Grayson entrevista ahora a nuestro invitado, señor Alterman, para que nos hable sobre las restricciones de... Yo me ocuparé del comité de recepción. Según nuestras informaciones, las flores estarán en la habitación de Diana. En el momento actual, las reservas de agua no llegan al 40% del mínimo deseable. Yo diría, sin embargo, que el porcentaje es aún menor. Pero no nos podrá revelar sus fuentes de información. Señor Alterman, no es la primera vez que se equivoca con respecto al alcalde. Acaba Dudley. Con él, Maggie. Recuerda sus críticas. El alcalde Dudley. Ese granuja. Ya está empezando su campaña. Cuando yo sea gobernador, verá la patada que le doy. Recuerda que no hay enemigo pequeño. Está bien, puede irse. Ah, dale recuerdos míos a Diana. Si tuviera 20 años menos, intentaría quitártela. No podrías. Que en los viejos tiempos. El mismo champán. ¿Qué quieres decir? Eddie estaba muy guapa anoche. Y tú también, futuro gobernador. Incluso yo te votaré. Diana, aún sigo queriéndote. Diga. Monsieur Pierre. Maintenant. Non, rappelez-moi demain à 3 heures. Non, votre heure. C'est bien ça. Au revoir.
como ya. Aún sigo queriéndote. ¿Recuerdas Saint-Tropez? Esto no es Saint-Tropez. Tú eres la misma y yo soy el mismo. ¿No? ¿Se encuentra mejor? No, doctor. ¿Presión sanguínea? No. Malditos políticos, siempre tienen que meterse en todas partes. Buenos días, Andrea. Buenos días. Esta mañana nos hemos quedado sin fluido eléctrico en el ala oeste. No me digas. Sí. El doctor la atenderá enseguida, señora Adams. Señora Adams, usted otra vez. Si no me equivoco, es el tercero en menos de 2 años. ¿Qué ocurre, querida? ¿No recuerda las instrucciones del doctor? No, ya veo que no. Y siga usted la visita, por favor. Perdón. Doctor, quiero presentarle a una de nuestras nuevas enfermeras, la señorita Florence Stoddard, el doctor Whitman. ¿Qué tal está, doctor? Ya nos conocemos. Encantado de que trabaje con nosotros. A la izquierda. Pase. Señor Clark. Hermann Stover. Ah, sí, claro. Adelante, Stover. Stover, hay una vacante en investigación y me gustaría que cambiase de departamento. ¿Investigación? Le puede brindar muy buenas oportunidades. Llevo 12 años en mantenimiento. Lo lógico sería hacerme encargado. Los test psicotécnicos revelan que daría usted un inmejorable servicio en investigación y desarrollo. Yo pertenezco a mantenimiento y no sé absolutamente nada de investigación. ¿Quiere decir con eso que rechaza el traslado asignado a Kershaw? ¿Kershaw? No voy a trabajar para Kershaw. Está bien. Recibirá el finiquito y una semana de vacaciones. Puede presentar esto en contabilidad. Buena suerte, Stover. No, no quiero. Vamos, cógelo. ¡Vamos, Debbie! Toma, mamá. ¡Más deprisa! ¡Gerald! ¿Por qué no subes? Mamá. Está bien, pero no vengas tarde a comer. Vamos, cariño. ¡Eh! ¿Qué estáis haciendo? Señora Bogdanovich, Debbie está en la cama, pero yo volveré lo antes posible. Tranquilícese. Si la oigo llorar, subiré a ver qué pasa. Gracias. Vamos, Gerald. Enciende. No sé. Tienes que aspirar. Pareces tonto. Cuidado, Robbie. Va a devolver el desayuno. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Larguémonos de aquí! ¡Vamos, Robbie, rápido! ¡Ya voy! ¡Ya voy!
Haz 6 fotocopias de esto y mándalas hoy mismo. Sí, señor. ¿Qué? No te oigo, hijo. Avenida Bismuth, número 720. Venga, vámonos. Avenida Bismuth, número 720. Waller, que vayan saliendo. Vamos allá, muchachos, deprisa. Salgan todos. Ahora mismo, señor. Waller, eche una mano a la policía. La 27 en Bismuth. Sí, señor. Habla el capitán Risley. Póngame con el jefe. ¿Tenéis imagen? ¿Tienen imagen ya, John? No, hay corte de energía. ¡Oh, mierda, chicos! Vamos, daos prisa. Volveremos dentro de un momento. Bien, muchachos. 5 minutos de descanso. Esta emisora conecta con la cadena central para ofrecerles el show de Jack LaLanne. El programa número 1 de América. ¿Maggie? Recibimos imagen de la unidad 1. ¡David! Vamos, atrás. Retrocedan, por favor, retrocedan. ¡David! Tranquilícese. ¡David! Señora, quédese aquí. ¡Oh, Dios mío! ¿Hay alguien dentro de la casa? Sí, mi hija. Capitán, hay una criatura dentro. ¡Vamos! Nos acabamos de enterar. Parece ser que dentro de la casa hay una niña. Voy a ver si averiguo lo que está pasando. ¡David! ¿Dónde está David? Me fui solo unos minutos a la tienda. ¡Vamos! ¡David está dentro! ¿En qué habitación está? En el segundo piso, en la parte de atrás. ¿Eh? ¡Gerald! ¡No! 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 ¡Vete a su hijo, por favor! Verá, Simbo, vamos a hacer un montaje con el fuego y el salvamento de la niña, ¿de acuerdo? Apártense, apártense. Señora, señora, ¿puedo hablar con usted un momento? Por favor, ¿puede hablar? ¿Quiere volverse? Mire a la cámara, aquí, señora. Mire aquí, por favor. Vuélvase, por favor, eso es. Vuélvase, eso es, muy bien. Permítame que le haga un par de preguntas. ¿Está su hija dentro de la casa? ¿Está ahí dentro? ¿Está su hija dentro de la casa, señora? Saliendo, sí, sale un bombero con la niña en brazos, pero solo ha salido uno. Un segundo bombero sigue dentro. Lo único que podemos decir, David, es que la niña está... ¡David! Señoras y señores, esto es un espectáculo dantesco. Hemos estado presentes en todo momento y, como ustedes habrán podido ver, las llamas han ido aumentando. Uno de los hombres del servicio de bomberos sigue atrapado en el interior. El capitán Risley y un par de hombres más intentan rescatar a su compañero, pero las llamas siguen creciendo. Cada vez suben y suben más. Dentro del edificio, el calor debe de ser insoportable. Rescatar a su compañero. ¿Le encuentras el pulso? Lo estoy intentando. ¿Lo tienes ya? Sí, es muy irregular. Las pupilas se le dilatan. Asfixia. Seguiré con el boca a boca. Puede surgir alguna alteración. No creo que tenga un paro cardíaco.
Debbie, por favor, no te mueras. No te mueras. Dejaré de fumar, te lo prometo. Vamos a meterla a la ambulancia. Avisa por radio que vamos para allá. Debbie. Da la vuelta a la camilla. ¿Qué ha ocurrido? ¿Ha muerto? Márchese, márchese. Oiga, ¿qué ha ocurrido? Sigue respirando. ¿Tiene pulso? Señora, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? ¿Sabe cómo se llama? Déjeme, ¿sabe cómo favor. Se llama? Seguía respirando. Las llamas salen ya por el tejado. Y ahora vemos salir a los bomberos. Ah, traen a su compañero. Lo traen entre dos hombres. Y ahora parece que... Sí, sí, está inconsciente. Acaban de tenderlo en medio de la calle, enfrente del edificio. Está bien, capitán. Déjanos a nosotros. Han sacado de la ambulancia un extraño aparato. Van a intentar reanimar al bombero aquí. Es posible que el corazón haya dejado de latir. Déjame pasar. Capitán, capitán, por favor, ¿puedo hablar con usted un minuto, capitán? Oiga, ¿se va a morir? ¡Lárguese de aquí! Señoras y señores, no podemos decir que haya mucha colaboración por parte del servicio sanitario. A pesar de ello, vemos que hacen denodados esfuerzos por reanimar al bombero accidental. El aparato del que antes les hablábamos debe servir para dar masaje al corazón. Y en este momento proceden al traslado de la víctima. Cuidado, con cuidado. ¿Ha tenido ya la techumbre? No lo sé. Hace falta más presión. Las llamas van en aumento. ¡Atrás, Johnny! ¡No te acerques tanto! El incendio va creciendo por momentos. Un numeroso público contempla con horror y curiosidad el trágico espectáculo. Andrew, que se preparen las unidades 4 y 11. Póngame con el capitán Risley. Sí, señor. Aquí la unidad móvil destacada en la calle Peacewood, ofreciéndoles, como siempre, imágenes en directo. ¿Cuánto me alegro de que haya llegado temprano, señora Lautrec? Así tendré la oportunidad de mostrarle nuestro maravilloso hospital. ¿Qué hay, señor Luis? ¿Qué tal la señora Luis? Bien. ¿Sir Henry? Encantado, señor. Mucho gusto. El señor Sterling. A sus pies. Su ayudante, el señor Zakharov. Mucho gusto, señor. Por aquí, hola, señora Lautrec. Ya te tengo, Diana, cariño. Diana, que ha perdido dos maridos, va en busca del tercero. Ah, no, 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 no. La señora Dudley no sabe lo que hace el alcalde Dudley. Alcalde Dudley divirtiéndose. La desgraciada esposa pide el divorcio y la custodia de los... Déjenme, por favor. Acérqueme la epinefrina. El de media dosis. Señor.
electroshock. Lo intentaremos. Sigamos, señor Luis. No, no, no. Permítame. $3 millones le dan derecho a todo. Símbolos internacionales. El lenguaje de los signos. No hacen falta palabras. El problema comienza cuando necesitas que alguien te diga lo que no se puede decir con palabras. Has envejecido. Soy más vieja. La sociedad en que te has movido hace envejecer. Casarse con un hombre, enterrar a otro, así cualquiera. He oído que solo sirves para una cama y un desayuno. Incluso hay quien rechaza el desayuno. Lo cierto es que tuve que irme a la cama contigo para conseguir este trabajo. ¿De verdad? Pues si hemos ido juntos a la cama no debió resultar porque no lo recuerdo. En cambio, yo creo que si hiciera una llamada lo recordarías perfectamente. ¿No es divertido que te acusen de llegar a la cumbre a través de las alcobas? Buenos días, buenos días. Quise a Polly, quise a David. Y quise a todos los hombres con los que hice el amor. Los hombres, ¿cuántos han sido? ¿Y tú cuántas? No sé, 200, 300. Pero es que tenía bicicleta. Siempre el mismo. He pagado $3 millones por dar este paseo. ¿Por qué no lo dejamos? Doctor, ¿cómo está mi hermana? Hola, Gerald. Creo que todo saldrá bien. Oye, ¿va a venir tu padre a buscarte? ¿Estás seguro de que mi hermana se pondrá bien? Completamente seguro. Perdona. Oh, qué bonito. Es tuyo. La señora Bogdanovich se lo ha comprado a Debbie. Por aquí no están permitidos los pájaros. Entonces, escóndelo. Fuimos al mismo colegio. Un vecindario repugnante. Un basurero. Diana Brocas-Lautrec y yo. Empezó el año que yo me graduaba. Todos los estudiantes estaban enamorados de ella. Y se casó con un tipo que le llevaba 30 años. ¿Te imaginas? 30 años. Perdona. Nadie me escucha. Yo sí, Herbert. Pero tengo que limpiar. Sí, claro. Ibai se casa con otro viejo. Ahora me escucharán.
jefe. ¿Qué pasa con esos conductos? Diablos, está subiendo mucho la presión. Diana. Doctor Whitman. Johnny. Estaba empezando a pensar que me dabas de lado. No, nunca te he olvidado, Diana. Siempre te tengo en el pensamiento. Espero que cambie usted de opinión y que suba a la tribuna de los oradores, doctor Whitman. No, no pienso cambiar. ¿Sería conveniente si usted es director del nuevo hospital? Quedaría muy bien en una fotografía, pero no le daré lo que tengo que decir. La verdad, no sé de qué se queja. Es un buen trabajo para usted y la ciudad tiene un nuevo hospital. Sí, el hospital es muy nuevo. Por fuera tiene un gran aspecto. Pero gracias a sus compromisos políticos, ahora tenemos que empezar por arreglarlo por dentro. Bueno, nada es perfecto. La vida es un compromiso. Siendo alcalde de una gran ciudad, se aprenden estas cosas. Hay que ceder a veces. No le hable de compromisos políticos a un cirujano que está operando a corazón abierto. Doctor Whitman, cuando pido algo, exijo que se me dé una respuesta. Es una amenaza. Tómelo como quiera. Atáqueme si quiere, señor alcalde. Le estaré esperando. Escúcheme, jefe. Las válvulas de seguridad han saltado. ¿Es cierto que dirige la empresa editorial de su difunto marido? Eso es. ¿Quiere decir con eso que la respalda a otro hombre? Yo no veo a nadie. ¿Va a volver a contraer matrimonio, Diana? Si lo hago, será el primero en saberlo. ¿Dónde está la banda? Se ha declarado un incendio. ¿Y eso qué tiene que ver? Los músicos no apagan fuegos. Hola, George. ¿Cómo estás? Señor alcalde. Hola, Kay. ¿Puedo hablar un momento con usted? Más tarde, por favor, más tarde. Cámaras 4, 5 y 6, preparados para la inauguración. Cuando acabemos con la señora Lautrec, volveremos a Beechwood. Maquillaje, ¿eh? Vamos. ¡Estás bellísima, princesa! ¿Vamos preparados? Preparados, Maggie. Y ahora, ofreciéndoles la ceremonia de inauguración del nuevo hospital. El alcalde Dudley y Diana Brocas-Lautrec son los invitados de honor. Le siento muy bien, señor.
Me lo quedo. Recordar su nombre en esta institución dedicada a la vida, ya que la suya fue una dedicación al prójimo. Esto le haría inmensamente feliz, ya que amaba esta ciudad de su progreso, sobre todo en los últimos 10 años. Es un honor y una felicidad para mí ofrecer este cheque de $3 millones al presidente del Consejo de Administración. De acabar con esto, de peste. Sí, huele a tu colonia. Vamos allá. Informa el capitán Risley. Beastwood ha sido controlado. Repito, el incendio de Beastwood está bajo control. Harrison. Sí, jefe. Joe Waller ha muerto. Iré yo personalmente a ver a su esposa. Han hecho un buen trabajo en Beastwood. Gracias, señor. Presentarles ahora al director de nuestro nuevo hospital. No ha sido una elección fácil para el Consejo. Hasta luego, buen servicio. Lo mismo digo. Bueno, vamos a salir ya a la carretera. Sí, vamos allá. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué está pasando? Mierda, ha salido al aire. La refinería.
Sí, estoy bien. ¡Johnny! Tengo que llegar a un teléfono. Se harán cargo de todos los heridos. ¡Calma, señores, calma! ¡Atención! ¡Atención! Todo el personal clínico, acuda al interior del hospital. Médicos, internos, enfermeras, acudan al interior del hospital. Repito, todo el personal clínico. Eso. Conecten el generador de emergencia. Harper, que despejen las puertas, despejen. Entera. Se han desencadenado 60 incendios. Hasta el momento no hemos podido conectar con el alcalde, así que tomaré el mando. Mike, póngase en contacto con el gobernador, que llame a la Guardia Nacional. Sí, Johnson, póngase en contacto con el condado de Temple, que el servicio del Parque Nacional envíe los aviones cisterna. Sí, Martin, señor, llame al aeropuerto, que nos envíen helicópteros. Sí, señor. Todo el mundo, y quiero decir, todo el mundo debe presentarse inmediatamente. Steloff, quiero hablar con el jefe de policía Abrams y con el concejal Pally. Sí, señor. Por fin. Ahora sí que sí. Imagínate, Jimbo. Todas las emisoras de la cadena me quieren a mí. ¿Y vas a hacerlo sin cámara, Maggie? Eso es lo único que hay. Lo siento, señorita Grissom. Las calles están cortadas. Es lo que he encontrado en el almacén. ¿Qué pasa con el equipo de Beastwood? ¿Podemos contar con ellos? Este sí que es un buen lío. Cariño, estate quieto un momento. ¿Y el equipo que estaba en la ceremonia de inauguración? Contamos con ellos. Estupendo. Que se suban a la terraza. ¿A la terraza? Sí. Maggie, eres un genio. Ah, lo sé. Lo sé. No puedes quitarme estas arrugas. Maggie, cariño, solo Dios puede hacer milagros. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera los dos! ¡Largaos de aquí! Imagen en todos los monitores, Jimbo. Preparados todos. Puede entrar, Maggie. Lista cámara 1. Adelante, Maggie. Cámara 2. Y este imbécil aprovecha la ocasión para emborracharse. 10 segundos. 9, 8. 7, 6. Les habla Maggie Grayson. Son las 12:37. La refinería Manson, la novena instalación más grande del mundo, ha hecho explosión con fuerza devastadora. Las causas son desconocidas por el momento. La refinería fue construida contra la opinión pública. Cubre una zona de 100 hectáreas y su capacidad de almacenamiento se calcula en 60 millones de litros de combustible. Siguen llegando partes de nuevos brotes y los focos se multiplican por toda la ciudad. Las explosiones en cadena han provocado la total destrucción de una gran parte de la ciudad. Aquí
no podemos hacer nada por él. De momento que le administren oxígeno. Hay que avisar a un helicóptero que lo desalojen inmediatamente. ¡Rápido, rápido! ¿Cómo estás? Bien. Vaya lío. Fui yo quien autorizó la instalación de la refinería. Ahí está el riesgo de la política. Ayer eras un héroe y hoy un imbécil por las mismas razones. Jolly, déjate de sarcasmos. No sé qué hacer. No me puedo comunicar con Risley, ni con Abrams, ni con nadie. Siempre hay una forma de darle vuelta a las cosas. Maldita sea. No estoy para bromas. Te aseguro que no sé qué hacer. Y tú has tenido que elegir el día de hoy para que te diera un ataque al corazón. Johnny. No se te ocurra admitir que te equivocaste con la refinería. Y a ti no se te ocurra morirte, por Dios, no te mueras. Serás gobernador. Lo conseguirás. Te apuesto $100, muchacho. Doctor, de la sala. Ahora mismo voy. Se ha terminado el suero, doctor. Hay que seguir poniéndole más. Doctor, mire esto. Llévenle inmediatamente al quirófano. Sí, señor. Enfermera Harper. Quiero que salga todo el mundo del hospital. Todo el mundo excepto los pacientes y los médicos. Visitantes, personal administrativo, servicio de seguridad, todo el mundo fuera. Que salgan por la calle Prince, que aún debe ser segura. Y ahora mismo necesitamos todo el espacio para los enfermos y los heridos. Oh, Dios mío. Necesitamos más oxígeno. No puedo. Diana. He encontrado esto. ¿Sabes cómo funciona? Lo averiguaré. Porque no creo que pueda volver a hacerlo. Vamos, deprisa. Ya voy, ya voy. Doctor, por favor, mi hijo. Ven aquí. Tenemos que encontrarle una habitación. No quedan. Pues habrá que buscarla. Enfermera, ¿podría...? Los visitantes tienen que marcharse. No, 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 ahora mismo. Ahora mismo. ¡Vamos! Lo siento, señora. Necesitamos esta habitación. ¿Eh? No pueden sacarme de aquí. Voy a tener un hijo. ¿No querrá usted que dé a luz en el pasillo? No me gusta nada, Sam. El fuego sigue creciendo. Y cada vez está más cerca. Hemos estado en sitios peores. No pienso en otra cosa. Solo pienso en las ganas que tengo de que se acabe esto. Vamos a trabajar. Las víctimas se cifran en 3.000. Y para complicar las cosas aún más, la presión del agua ha descendido considerablemente. A pesar de la ayuda que prestan las comunidades, el fuego no ha sido sofocado. No se nota, no se nota. Debido a sus múltiples localizaciones. Absolutamente nada. Y ahora, cuando llegue la noche, comenzará el pillaje. Nadie notará nada. ¿Quién puede decir que ha bebido? ¡Nadie! La Guardia Nacional y la policía local... Vamos, Jim, no relájate. ...podrán controlar a las masas. Sería mejor que empezara a fumar otra vez y que nos dejara en paz. ¡Eh,
Oiga, ya le he dicho, yo no soy un ladrón. Solo he venido a coger unas fotos. Que no se puede pasar. ¿Tienes ya las fotos? No, déjame en paz. Sí. Oiga, ¿dónde va? ¡No, Terry! Hay que sacarle de aquí. Está bien, Terry. No te pasará nada. Las quemaduras son graves. Son 187 los fuegos que no han sido controlados aún. Aquí, aquí y aquí. Hay pocas posibilidades. No podremos prevenir la destrucción total. Recomiendo que se evacúen inmediatamente esas zonas. Hay que tirar abajo los edificios e impedir que el fuego se extienda. Jefe Risley, sería mejor que hablásemos antes con el alcalde Dudley. Concejal Pally, cuando se ponga en contacto con el alcalde, comuníquemelo. Mientras tanto, la responsabilidad es mía. Andrew, ¿cuál ha sido la última previsión del tiempo? Tiempo seco con viento del noroeste aumentando a 20 o 30 millas la hora. Caballeros, vean la situación del hospital. Fíjense bien. La zona no afectada aún es la sur. Dios mío, el hospital. Y acabamos de construirlo. Mi temor es que se desencadene una tormenta. Sí. Comprendemos, Simpo. Cuenta con nosotros. ¿De qué estás hablando, Sam? Gracias, hijo. Haremos lo posible. Sí. Sam, las llamas se están acercando. Vamos, ya le has oído. Déjeme que le ayude. No necesito ayuda. Ha parado. Hice 3 años de medicina. En la facultad, cosa que nos enseña, a ser un héroe. Está bien, escúcheme. Meta a toda esa gente en esa ambulancia. Vamos. Vamos. ¿Ha tenido más hijos antes de ahora? Sí, dos. Oh. ¿Y cree que este va a nacer ahora mismo? Digamos que puede tardar una media hora. Menos mal. Venga, suban a la ambulancia. Deprisa, deprisa. Vamos, suban a la ambulancia. Sigan, no se detengan. ¿Quiere explicarme lo que está ocurriendo con las ambulancias? Naturalmente. Al parecer hubo un imbécil que permitió que se construyera una refinería en medio de la ciudad y este es el resultado. Si ese imbécil fue usted... Me gustaría saber cómo va a explicarlo a la opinión pública. ¿Y a usted le importaría decirme qué significa todo esto? Son órdenes. El doctor Whitman quiere evacuar a todo el mundo inmediatamente. ¿Por qué no me hace un favor, alcalde? Métase en uno de esos camiones. Me temo que esta vez no va a llegar a gobernador. No le aconsejo que apueste. Desde luego no cuente con mi voto. Atención, vamos a jugar todos a un juego, ¿de acuerdo? Supongo que sabréis jugar a seguir al jefe. ¡Sí! ¿Eh? Yo sé cómo. El que no sepa, que haga lo que yo digo. Si no me obedecéis, os saco las amígdalas a todos, ¿comprendido? No quiero que me saques amígdalas. Venga, vamos allá. Venga, niños, venga. Poneos en fila. Todos en fila. Enfermeras todas, ahora ayúdame, por favor. Venga, venga, preparaos. Tenéis que hacer todo lo que yo haga. ¡Sí! ¿Entendido? ¡Sí! ¿Listos? Bueno. George, ahora volveré por ti. Enfermera, ocúpese de él. ¿Preparados? ¡Sí! ¡Seguid al jefe! ¡Sí! ¡Pum, parrón, chim, pum! ¡Pum, chim, pum! ¡Pum, parrón, chim, pum! ¡Pum, chim, pum! ¡Pum, parrón, 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 chim, pum! ¡
quiero marchar. Quiere hacer el favor de no crear más problemas. Hombre. Déjeme en paz, mujer. ¿Qué diablos le pasa? ¿Quiere dejar de hacer el tonto? Señorita. Señorita. ¿Qué? Solucionaremos. ¿Diana? Bill, el hombre que necesitaba en estos momentos. Vamos, ayúdame. Hay que levantarle. Un momento. Oh. ¿Ya está mejor? Voy a volver al ayuntamiento. Espero que vengas conmigo. ¿Atravesar todo esto? Ahora lo podemos conseguir. Más tarde quizá no. No, no puedo. Yo no puedo. Diana, escúchame. Johnny ha muerto. Terminado. Muy bien. ¡Enfermero! Ahora todos al autobús. ¡Arriba! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Ahora tú! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos allá! ¡Ahora tú! ¡Ahora tú! ¡Vamos! ¿Doctor, es tu novia? ¡La sube! ¡Ven aquí conmigo! Venga, ahora usted. Voy. ¿Alcalde Dudley? Sí, ¿qué pasa? El jefe Risley quiere hablar con usted. ¿Dónde está? En la terraza. ¿En la terraza? A través de las cámaras de televisión. ¿Televisión? Bueno, vamos allá. Tienes que volver. Acabamos de recibir una llamada de la estación central. Nos van a conectar con la cadena nacional. Tienes que servir de intermediario entre el jefe Risley y el alcalde Dudley. No, sí, Maggie, sí que puedes hacerlo. Vamos, sí puedes. Necesito un trago. No, no, Maggie, lo tienes que hacer sin esto. Lo tienes que hacer. Siempre lo tengo que hacer. Estarás estupenda. Maggie. Estarás magnífica. ¿Quieres que lo haga? Es que no tienes confianza en mí, Maggie. Siempre te he cuidado, ¿no? Sí. Siempre he hecho que aparecieras. Claro que tengo confianza. Brillante, maravillosa. Y así es como vas siempre a aparecer. Siempre lo has dicho. ¿Eh? ¿De acuerdo? Que soy muy guapa. Vas a estar brillante. Y muy inteligente. Inteligente. Hermosa. Sí. De verdad, te lo prometo. Quiero. Vas a estar como nunca. Claro. Vas a estar. ¡Ah! No, espera un momento. Espera un momento, Maggie. Ya lo verás. Estúpido. Lo único que necesitas no es descansar un poco. Vamos, ponte un poco de polvos en la cara. Muy bien. Y ahora no te muevas. Voy a traer el resto del equipo. No te muevas de aquí. Haré que te despidan. Me las pagarás todas juntas, te lo prometo. Yo también te quiero, cariño. Espero en el estudio dentro de 10 minutos. Sí. Quizás. Arregladla. En el coche aparquen al borde de la carretera. El tráfico debe ser fluido. El tráfico no debe detenerse. Repito, el tráfico no debe detenerse.
Diana. Sí, esa mujer de la tercera cama está sangrando por la nariz. Necesito algo contra el dolor. Está bien. ¿Sabe poner inyecciones? No sea ridícula, claro que lo único que tiene que recordar es que no entre aire. Piense que pincha una naranja, ¿de acuerdo? ¡Harper! ¡Deprisa! Puede ser una úlcera perforada. Vaya a ver si queda plasma. ¿Por qué tarda tanto? Charlie, ¿qué pasa con el sonido? No se oye nada. Alcalde Dudley, ¿me escucha? Sí, señorita Grayson. La escucho muy bien. Mira, Jimbo se va a volver loco. Está fumando. Ah, lo ha conseguido. Lo ha conseguido, maldita sea. Jefe Risley, ¿me oye? ¿No me oye, jefe Risley? Sí, la oigo, señorita Grayson. Lo siento, pero no tenemos tiempo que perder. Dudley, ¿tiene problemas para respirar? Pues ahora que lo dice, la verdad es que sí. Me temo que el hospital va a encontrarse envuelto en una tormenta de fuego. ¿Quiere decir que las personas que están en el hospital corren peligro de asfixia? Alcalde, es de vital importancia que todas las personas que se encuentran ahora en el hospital salgan de la zona inmediatamente. Mira eso. El edificio va a derrumbarse en cualquier momento. Es un plano estupendo. Los bomberos luchan abnegadamente, pero sin resultado. Es espantoso, señores. Uno de estos hombres se ve envuelto en llamas. Sus compañeros retiran la escalera a toda velocidad en un intento desesperado por salvarle. Dios mío, hay un perro ahí arriba. No sé cómo habrá llegado, pero me parece que no tiene posibilidad de salvación. Continuar. No podemos pasar por ahí. Hay que salir de aquí inmediatamente. Las calles están bloqueadas. Es imposible pasar. ¿Qué va a ser de nosotros? Jefe Risley, es necesario que envíe helicópteros. Con los vientos cambiando continuamente, es imposible. Pero a pesar de todo, intentaremos otra cosa. Llame a mi hijo por radio. Compañía 27, calle Prince, salida del Hospital Brocas. Repito, compañía 27, calle Prince, salida del Hospital Brocas. Nos dirigimos hacia el sur. Estamos a unos 5 minutos. Harrison, para sacar a esa gente del hospital va a ser necesario un túnel de agua. Entendido. Informaré al llegar. Necesitaremos servicio médico. Está bien. Sí, gracias. Pero estoy preocupada. El doctor dice que no hay oxígeno ni para Demi. No podemos utilizar oxígeno con ese fuego. Dele esto, unas cuantas gotas de vez en cuando. Tenga. Gracias.
señora Lautrec. Soy James. El fotógrafo. El que usted mandó detener. No se mueva, está perdiendo fuerzas. No pasa nada. He conseguido las fotos. ¿Cómo? Ya las tengo. La conozco. La cámara no miente. ¿Qué? Publicaré su vida en imágenes. Me parece estupendo. Lo sé todo de usted. Todo el mundo conocerá a Diana a través de mis fotos. Diana, ¿recuerdas los tiempos de la universidad? ¿Qué? Señora Lautrec, ¿puede ayudarme, por favor? La universidad. Sí, comenzaste cuando yo me gradué. Escucha. Sáquele de aquí enseguida. Compañía 27. Han llegado a la calle Prince los componentes del servicio médico y personal del ejército. El capitán Chris me dirige la operación. Esperamos su informe. No se puede salir. Hace demasiado calor. En cuanto podamos acercarnos, preguntaremos al capitán Risley cómo va la situación. ¿A dónde va? ¿Se ha vuelto loca? Jefe, el alcalde tiene que cubrir unos 100 metros. Pregunten en el hospital si hay mangueras. Alcalde, usted tiene que cubrir los primeros 100 metros. ¿Hay mangas en el hospital? No lo sé. Voy a averiguarlo. Tenga esto. De emergencia. Oxígeno. Whitman. Whitman. El jefe. Fuera de aquí. Es muy urgente. He dicho fuera de aquí. Separador. Dale.
Terminen ustedes. Bien, vamos a cerrar. Yo me haré cargo. ¿Aguja? ¿Sutura? Gracias. ¿Sabe dónde están las mangueras? Tenemos que utilizar las mangueras del hospital. ¿Sabe dónde están? Sí, creo que sí. Bien, dígame dónde, por favor. Venga, date prisa. Señora Adams, ahora no. ¿Ahora no? Iba a mentir en un momento como este. Tiene que resistir hasta que encuentre a alguien. No se puedo más. Está bien. Dígame qué tengo que hacer. Sabe mucho más y tiene más experiencia que yo. Lo hará muy bien. Yo le ayudaré. Gracias. De nada. ¡Extiéndala, extiéndala! ¡Usted, dése prisa! ¿Qué espera? Hay que desalojar esta sala inmediatamente. Venga, deprisa. Atención todo el mundo. Presten atención, por favor. Escuchen. Cuando salgan de aquí, el alcalde Dudley les mojará con la manga hasta donde sea posible. ¿Entendido? Y después, los bomberos seguirán hasta que salgan del peligro. Morris, vamos a empezar. Gerald, tienes que dejarlo. ¡No! Yo me ocuparé de la niña. Hija. Vamos. Espere, tengo que mojar bien esa manta. Es un momento, solo espere, tengo que empaparla bien. Eso es así, eso es. Ahora corra, corra. Vamos, vamos.
Un momento, tengo que empapar esa manta. Espere que la mujer viene, espere. Espere un momento, así, ahora, corra, corra. Espere, espere un momento. Tengo que empapar bien esas mantas y las ropas, espere un momento. Hay que mojarlos bien. Bien empapados, así, vamos, vamos. Espere, espere. Aguante un poco, ahora. No, 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 no. Mason, traiga una manta y sáquela de aquí. Usted irá después. Ya puede irse. ¿Qué le ocurre a este? Eso es así. Así, muy bien. Siga. Vale, siga, siga. Vamos, dense prisa. No se entretengan, sigan. ¡Vamos! Diana, tenemos que hablar. ¿Qué? Es muy importante para ti y para mí. Sal de aquí ahora mismo. Ya aparece algo. ¿Qué hago ahora? ¡Cójame las manos! ¡Cójame las manos! Ya sale. ¡Dios mío! Un momento, esperen, tengo que mojarles, esperen un momento. Esperen. Ahora sigan, sigan. Quietas, quietas ahí. Quietas ahí. Quietas. Ya pueden seguir, vamos, vamos. Un momento, un momento. No tan rápido. Un momento. Bien. Adelante. Vamos, ya pueden seguir. Lo siento, tengo que mojarles. Ahora sigan, sigan. ¡Mascarillas de oxígeno!
Hay que salir deprisa y en orden. Pero que no se detenga nadie. Vamos, doctor. Sigan, sigan. Atención todos, tienen que empaparse. Todo el mundo tiene que empaparse de agua, completamente. Cojan esas mantas. ¡Adelante! Sí, sí, estoy bien, no te preocupes. Cálmese, cálmese. Cuidado, cuidado, déjenme pasar. ¡Vamos, deprisa, deprisa! Oiga, ¿cuántos quedan todavía? Unos 12, más o menos. No habrá agua suficiente para todos. ¡Harper, venga aquí! ¡Bien! Lo único que tiene que hacer es seguir a la enfermera Harper. Colóquense bajo las mantas, el agua les protegerá. ¿Entendido? ¡En fila! El agua les producirá un shock, pero les protegerá. Agente. Este no. ¿Sabe una cosa? ¿Qué ha sido? Ha tenido un niño. Gracias a Dios. ¿Ha visto a Diana? No. No, es una niña. Enhorabuena, señora Adams. Mal día, no está mal. Ha estado usted estupenda. Y usted mejor. ¿Quiere empapar de esa manta? Sí, sigan, sigan. Vamos, sigan, rápido. Ustedes, vengan aquí. Vamos a ver. Tápelo bien. Esperen. Tengo que empapar todo bien. Ahora sigan. Sigan, vamos, sigan. Esperen. Bebe. No nos vamos a salvar. ¡Más deprisa! ¡Es imposible con este calor! ¿Por qué no vienen? ¡Vamos, más deprisa! ¡Si no, no lo conseguiremos! ¡Cuidado! ¡El camión está en llamas! ¡Vamos, vamos! ¿Pero qué hace ese? ¿Por qué se ha detenido?
¿Qué está haciendo? ¡Venga, venga! Enfermera, agente. Tenga, póngale esto por encima. Eso es. Le veré en el próximo parto, doctor. No me falle. Vamos, dense prisa, dense prisa. Ahora quietos, quietos un momento. Quietos ahí. Quietos. ¿Por qué diablos no te has ido con ellos? Frank! Frank!
¿Has sabido algo de Jenny y los niños? Sí, están bien. Hasta luego, papá. Hasta luego. ¿Cómo se sienten los héroes? ¿Héroe? Los héroes de esta tragedia han sido los habitantes de la ciudad. ¿Sabes una cosa? Esto no saldrá bien. Claro que no. Bueno, hemos terminado. Una emisión estupenda. Muy bien. Ha sido una gran retransmisión. Maggie, has estado estupenda. ¿Verdad que sí? ¿Y ahora puedo tomar esa copa? Claro que sí. Invito yo. Tendrías que haber visto el último plano. Cuando estabas hablando con Daphne, estaba muy bien de luz. Y tú estás... ¿De verdad? Solo se requiere un hombre. Cualquiera de su barrio, del mío. Un solo hombre puede destruir una ciudad.